Unas monedas. Unas monedas, señor. Soy su mamá ahora. ¿Segura que puedes con él, Jesse? ¿Con esa fórmula? Sí. ¿Quieres que te lea? No, quiero leerle a él. De acuerdo. La historia de la chica de rojo y su amigo lobo. ¿Ves? Tienen aventuras en el bosque. Y también es en secreto, su abuela. Bueno, niña, volveré para verte antes de dormir. No te duermas sin un beso de buenas noches. Te dije que un perro era una gran idea. Mira lo feliz que está. Va a dejar huella en ella, sin dudas. ¿Por qué crees que evolucionó? ¿Qué? Amor. Digo, ¿cuál es el incentivo para evolucionar? Pues supongo que la reproducción, tener que pasar tus genes y todo eso, suponer tu descendencia para continuar la especie, tal vez. ¿Por qué amamos a nuestros padres entonces? ¿Gratitud? ¿Nos alimentan, nos educan, eso es todo? ¿O por qué amamos a nuestros amigos? ¿Intercambio de comida y refugio? ¿Solo practicidad? Amor, suena tan mercenario cuando lo dices así. ¿No crees que hay algo, no sé, mágico acerca de eso? ¿Espiritual? ¿No crees que el amor sea un acto de gracia? Es difícil de decir, Oscar. Somos la única especie consciente. ¿Los animales sienten amor o solo actúan por autoconservación o instintos? ¿Qué vino primero? ¿El amor o la inteligencia? ¿De dónde vienen todas estas preguntas, Shannon? Ah, Adam. Devolvió su regalo de cumpleaños. Shannon. Mika murió hace 10 años. ¿Adam quiere que estés de luto para siempre? Él siente que fue demasiado pronto. Esperaste 5 años. Adam ya estaba en la facultad. Sigo esperando que quiera tener algún tipo de relación con Jesse. Son gemelos y después que perdiste a tus padres, tus hermanos y hermanas son el único gran lazo con ese pasado. Mira, sé que tú perdiste a tus viejos cuando eras joven. Pero Jessie nunca va a estar sola, ¿de acuerdo? Ella tiene gente que la ama. No hay nada en el mundo que ame más que ustedes dos. No hay nada que no haría por ustedes. Te lo prometo. Y no me voy a ir a ningún lado. ¿Papá? Sandor tuvo una pesadilla. Pues tráelo aquí. Súbete. Déjame tirar las sábanas en la lavadora y nos encargaremos de tu colchón en la mañana. Sé que Sandor ya no hará pis. Se le acabó. Y además, es un buen perro. Maten a los renes humanos. Y quiebren sus huesos bajo sus dientes. Chupen la médula hasta el fondo. Y déjenlos pudrirse en sus tripas. Le abrieron el puto cráneo al galgo Pearl. La destruyeron. El primero en matarlos puede comérselos. ¿Me escucharon? El primero en matarlos puede... Bien, estúpidos. Lo haré yo solo. Mímico. No, no te atrevas. Sabemos qué causó el despertar. No te creo. O quizá no permita que mis soldados te coman, humana. Te devolveré a los humanos después de que haya quebrado tu alma. Y te haya hecho lo que le hicieron a ella. Líder de la manada... No lastimamos a tu soldado. La ayudamos. Le salvamos la vida, de hecho. Guárdenme sus flores para el Gernón de mierda. Él está diciendo la verdad. Estábamos muriendo de hambre en la mierda y a medias raciones que nos estabas dando. Pero descubrió lo que estábamos planeando. ¿A qué te refieres? Pues el motín. Tiramos a Perry y sus agentes por la cerca perimetral. No creímos que viviera. Pero parece que esos humanos realmente quieren a esos renes, tanto que intentaron parchar a Perry para ti. Sandor. ¡Ayúdame!
Esta no es su pelea. Él ama a su huérfana humana más que a ti y la tomará y se irá si sabe lo que es bueno para él. Nos alimentas con puto tofu, líder de la manada. ¿Pensaste que esta iba a ser una revolución sin sangre? Suelten sus armas. Todos aquellos que vengan con nosotros estarán bajo la completa protección del ejército norteamericano. Destruyan este fuerte. Tomen lo que quieran de las despensas, de los escondrijos, las áreas de almacenamiento, las cocinas. Llévense y vengan con nosotros. Putos traidores de mierda. No somos humanos y no somos una manada, Mímico. No podemos comer lo que cocinas ni tampoco podemos tragarlo. Somos cerca de 10 billones de especies con necesidades propias. Oh, quédate conmigo, Pearl. Un ejército marcha sobre sus estómagos, Mímico. Y es un estómago el que vas a alimentar. ¡Giren los cohetes hacia las cocinas! ¡Quémenlo todo! ¿Qué es ese sonido? ¡Es una puta fuga de gas! ¡Vete a la mierda si crees que sobreviví a la masacre de Lincoln solo para ser cocinado ahora! ¡Ved! ¡Golpea algo! ¡No! ¡No cederá! El ángulo está mal. No podemos... Tienes que golpearlo lejos del centro. Aquí abajo. Dios santo, te está dando órdenes ese perro. Páginas del libro de la cocina, anarquista. Bueno, he de admitir que fue un buen plan. Pero hemos saltado de la sartén al fuego. ¡Yes! Te pusiste en mi contra, Sandor. Te traje a mi hogar y te ofrecí refugio. Y no levantaste ni una puta pata. ¿Por qué debería dejarte salir de aquí con algo más de lo que yo he perdido? Tus costillas te duelen mucho, ¿no, Sandor? Puedo escucharlo cuando respiras profundo, rastreando. Alguien te las rompió, ¿no? Los humanos no van a mantener su promesa, matarán a mis soldados o se los comerán, o los van a mutilar como a Pearl. Se pueden podrir todos. No podemos lastimar a los que odiamos, así que lastimamos a los que están a la mano. ¿O no, sabueso Sandor? Nuestro cuervo les trajo la oferta de venir a rastrear para nosotros. Por lo que dijo, estaban bastante apurados en conseguir que tú y tu parásito salieran de Nueva York. Esa pequeña sanguijuela es una huérfana, ¿verdad? ¿Eso por qué fue? ¿Qué hiciste, Sandor? Y deja de mentirte a ti mismo. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste lo que todo perro hambriento hace, acaso? Tu Jesse te va a matar, lo sabes. Un día te va a mirar a la cara y vas a ver lo que eres. Y ese día, cuando ella lo vea, y cuando lo sepa, tu vaquerita te va a meter un cuchillo de caza a través del puto ojo. Y te va a destruir, Sandor. Sí, bueno, esa es la idea. Tú... puto mejor amigo del hombre. Dime la verdad. Tu pequeña huérfana perdida. ¿Sus padres están realmente muertos? ¿Eh? Adiós, lobo gris Mímico. Lamento lo de Pearl. Sandor. Sandor. Es solo mía, cariño. Fui atrapado en una trampa. ¿Puedes ayudarme a coserla mañana? O tal vez no. Jesse, no podemos... No podemos dejarlos aquí, Sandor. Están en medio de algo. Y los humanos o los otros animales... se están matando entre ellos.
Jesse. Por favor, Sandor. Bien, vamos. La animilicia está ganando. Estarán sobre nosotros en cualquier momento. Por favor, ¿cuál es el plan? Pues el plan es seguir moviéndonos. Le dije a Salova que no pretendíamos quedarnos y resolver sus misterios. Que esa nunca iba a ser nuestra historia. Y será mejor que se lo prometamos hasta el final.